Lequeros. Bueno, estrenamos formato en el canal, a ver si sale bien. Tengo que reconocer que soy un poco pez en el tema de la informática, así que me vais a disculpar si de vez en cuando se cuela alguna cosa extraña por aquí. Bueno, mmm, desayunando esta mañana, así, así como lo veis, eh, me ha venido a la cabeza el, el streamear, lo llevaba queriendo hacer hace tiempo, igual que el tema de las entrevistas. Y bueno, pues el canal del coronel, si no lo conocéis, eh, es un militar que está en la reserva, eh, experto en geopolítica. Y bueno, soy un fan de, del coronel Pedro Baños, me, me veo todas sus entrevistas súper interesantes, aprendo un montón. Trae a gente de, de todos los palos políticos, de todo el ámbito científico, periodístico, en fin, os, os lo recomiendo. Y bueno, pues desayunando esta mañana, he estado viendo una de sus últimas entrevistas que ha subido a su canal. Y ha traído a, mira, lo tengo aquí apuntado porque tengo que reconocer que no lo conocía, a este zoólogo, a este biólogo, Fernando López Mironés. Una entrevista muy interesante, hablan de, pues bueno, es, se ve que este hombre eh, antes era profesor en la universidad, lo echaron porque es un negacionista totalmente eh, confeso, lo han vetado de muchísimos medios de comunicación, en fin, lo han echado de la universidad, él, él era profesor. Y bueno, pues eh, a grandes rasgos nos cuenta un poco qué le ha pasado, su experiencia alrededor del mundo. Sobre todo hace viajes a África y demás con safaris. Y bueno, ha salido en la entrevista, cosa que me ha sorprendido, el tema de, de lo que siempre hablábamos en el canal, Like a Sombras Dudun, ese vínculo, no ese, ese nexo de unión, ese pacto con los lobos, llamarlo como queráis, que es una de las grandes transiciones de la humanidad y que en este canal defendemos y, y explayamos, ese nexo de unión entre lobos o, o cánidos en, y tribus o sociedades humanas, que representó un cambio espiritual y un cambio en el desarrollo cultural y social innegable. Creo que junto a cuando el hombre pasó de ser estático y, o nómada, perdón y empezó a ser estático, a cultivar, a cazar, a, a establecer sociedades geográficas eh, desarrolladas en un mismo territorio. Creo que este paso, junto con el que comentan, muy interesante en la entrevista. Y bueno, me apetecía traerlo al canal y analizarlo con vosotros. Eh, dejarme por los comentarios preguntas que se os vayan ocurriendo o comentarios, reflexiones. Y bueno, vamos a ir analizándola poco a poco, ¿vale? Voy a ir... Poniéndolo en la entrevista, a lo mejor se hace un poquito largo el vídeo, pero me parece muy interesante. Bueno, vamos allá. Dinos el título de tu nuevo libro: Lupus Deus, que significa el Dios Lobo. Eh, ¿Por qué es el título? Pues porque creo que la, la clave. Recomiendo a todos vosotros que leáis este libro, porque ya lo estáis viendo. Esto es una maravilla. Yo, como vengo de guionista, entonces hago, hago, escribo los libros como, como, como si fuera un guión de. Bueno, de ficción o de documental. Entonces, hay, hay un contexto, porque y entonces la gente dirá, ve la portada que sale eh, un monje que es San Francisco de Asís, abrazado a tres lobos. Fijaos, eh, esta imagen es muy interesante y tiene mucho que ver con el vídeo que subió ayer, que si no lo habéis visto, lo recomiendo. Bueno, eh, esa conexión, que ahora, ahora lo, lo comentará él, esa conexión entre hombre, lobo y... Religión, de fe, espiritualidad, también la está comentando él. Y bueno, el vídeo que hice ayer fue de una leyenda que hay en el Camino de Santiago, en el que el propio Santiago el Mayor es representado como una deidad lobuna que protege a los peregrinos, a los caminantes del, del Camino de Santiago. Y él en su libro ha puesto esa imagen que es muy, muy interesante, de, de, del, y ahora lo comentará, del lobo como tótem, como deidad. no Vamos, vamos a seguir escuchando. Pues, que es un famoso cuadro de, de, un, de un autor cordés impresionante, ya lo van a ver. Y claro, ves ese título, ves ese nombre y dices, no sé. Bueno, pues yo utilizo una tesis en el libro y es que eh, la esclerótica blanca, esta que nos están viendo ahora, la esclerótica en lo blanco, <laughs> muy pocos primates la tenemos. Algunos chimpancés la tienen muy pocos, casi todos tienen el ojo oscuro. Los seres humanos tenemos la esclerótica blanca y algunos perros, razas que se están vendiendo más que otras, los han criado para que tengan esclerótica mm. blanca. Bueno. ¿Qué ocurre con la esclerótica blanca que transmite emociones? Mm. Nosotros transmitimos un montón de cosas con los ojos. Y los lobos aprendieron a leer ese lenguaje Recordemos que el. Mira, muy interesante lo que dice aquí del de tema de la expresión facial, de la manera de comunicarse que tienen estos cánidos. Muy interesante. Y como buen zoólogo y buen biólogo, es conocedor de ello. Y, y esa, ese vínculo que se dio entre hombres y lobos aquí queda muy bien reflejado. A ver, parece que no va a internet. Voy a reiniciar. Lo blanco. Muy pocos primates la tenemos. Algunos chimpancés la tienen muy pocos. Casi todos tienen el ojo oscuro. Los seres humanos tenemos la esclerótica blanca. Y algunos perros, razas que se están vendiendo más que otras, los han criado para que tengan esclerótica blanca. Bueno, ¿qué ocurre con la esclerótica blanca que transmite emociones? Mm -hmm. Nosotros transmitimos un montón de cosas con los ojos. Y los lobos aprendieron a leer ese lenguaje. Recordemos que el perro y el lobo es el mismo animal. Scanis lupus. Es el mismo animal. Bueno, aquí dice cosas interesantes como el tema de la expresión, ¿no? Cómo se busca en, en tema de morfología, en, en la selección de las distintas razas de perro, pues que tengan esa, ese contacto visual, que tengan ese. Esas características semi-humanas, ¿no? que, que dejen de ser tan primitivos y sean más sociables con el hombre. Cosas que vemos en algunas razas y en otras primitivas menos. Pero bueno, <coughs> interesante aquí lo del tema de los lobos, como he comentado. Vamos a seguir escuchando, a ver. Dicen que el lobo es incluso más inteligente que el perro. Mm, depende de la raza y depende de... No, es que también hay muchos lobos, hay mucha variedad claro. de lobos. Pero es Canis. A ver, aquí sí que tengo que decir que no estoy de acuerdo. ¿Cómo va, cómo va a ser un perro más inteligente que un lobo? O sea, no, no le encuentro sentido. Yo puedo decir que hay perros más inteligentes que otros perros, pero un lobo que es totalmente un ser primitivo, un ser que está acostumbrado a cazar, a pasar hambre. No sé, ahí discrepo un poquito. No sé qué opinaréis vosotros. Slupus. La subespecie es distinta, uno es Canis lupus lupus y el otro es eh, Canis lupus familiaris. Uh -huh. Pero ojo, la, los, que ten, los que tengan un perro tienen un lobo, es un lobo. Te, entonces, técnicamente, sabes que si es de la misma especie, pueden copular. Uh -huh. pueden... Bueno, lo de copular sí que es verdad, pero como ya hemos analizado en muchos vídeos, cuidado con esta afirmación porque es muy generalista. No todos los perros vienen del lobo o de un mismo lobo. Eso. No quiero decir que sea mentira, como voy yo a decirle a un zoólogo o a un biólogo que se está equivocando. Pero sí que deberíamos de matizar, porque no todos los perros vienen de un lobo, porque pueden venir de otro tipo de cánido, como hemos demostrado en el canal. Entonces, yo ahí matizaría un poquito. copular y tener híbridos. Uh -huh. Bueno, pues esta asociación que ocurrió probablemente hace 30.000 años, esto lo explico ahí porque hay varias teorías. Entonces, sí. Si veis el vídeo que hice sobre los perros nórdicos de Groenlandia, aquí analizo un estudio genético de unos restos que se encontraron. Y bueno, pues hablamos también de esto, ¿no? De, de ese origen de hace 20.000, 30.000 años, 9.000 años, dependiendo la zona, ¿no? ¿Cuándo se dio este vínculo? ¿Cuándo se dio este pacto de, de lobos con el hombre? Es muy interesante, os animo a que, a que lo veáis. Soltar una cifra es peligroso. Probablemente ocurrió en España, que la gente no lo sabe, pero la asociación Lobo-Persona, Homo, fue la que nos hizo conquistar el mundo. Y te diré por qué, Pedro. Correcto. O sea, a veces parece una tontería, ¿no? Es decir, bueno, es un canal aburrido, solo hablas de perros. De... Pero es que nosotros somos lo que somos gracias a este vínculo, que lo hemos olvidado. Yo lo sigo diciendo y se me ponen los pelos de punta cada vez que hablo de esto. El lobo... Es como un vínculo entre ese mundo más allá y el humano. El humano está un poco perdido hasta que encontró ese vínculo. Fijaos la importancia que tiene, ya no desde el mundo mascotista, sino desde la de, de conexión. El lobo es un nexo de unión espiritual y físico que nos une a donde vivimos, porque, sinceramente, estamos muy perdidos. No acabamos de entender dónde vivimos. Y me parece que esto es esencial. Y lo está diciendo, me parece súper chulo que lo digan en un programa de estas características. Nosotros eh, somos muy buenos eh, con las lanzas, bueno, puede ser la lanza directa o la lanza con azagaya, que es una especie de lanzador, que no sé si la, la gente sí, lo habrá visto, sí. que sale mucho más deprisa. Uh -huh. Y después el gran invento, el arco y las flechas. La gente no imagina lo que fue eso. Podemos matar a distancia pero somos malos localizando, no tenemos el olfato de los lobos. Los lobos, sin embargo, huelen muy bien, localizan, oyen, saben dónde están las manadas de, pongamos, bisontes, ¿no? La... Mira, este, este fenómeno de, de cazar, ¿no? de, de gracias, domesticar, domesticar a los lobos, o domesticar a un coyote, coyote, o domesticar a un chacal, porque hay que olvidar que hay muchos cánidos, no solo el lobo, obviamente el lobo por su fuerza, por su tamaño, tamaño. Por su actuación en manada es mucho más eh, útil, ya no solo domesticándolo, sino sabiendo dónde caza, porque muchas veces se deja restos y ahí podemos ir nosotros y aprovechar esa carne. Quiero decir, es muy interesante lo que está diciendo. Vamos a seguir escuchando. Era un poco la presa más jugosa, la que más interesaba. Eh. Algún lobo, porque los, los lobos son individuos, son como nosotros. O sea, tú no eres igual a mí, ni somos iguales a, a los demás. También hay lobos tontos, lobos listos, lobos idiotas, lobos creativos, lobos cobardes, lobos vacuñados, no, hay de todo. No, no lo puedo evitar. Entonces, eh, Algún lobo listos Bueno, yo matizaría también y diría ya, ya no imbéciles o idiotas o tontos, sino que a lo mejor no, no, no tienen la capacidad de liderazgo. O directamente o has han sido, sido expulsados expulsado de, de la manada. Normalmente, normalmente si se expulsan, se expulsan de la manada es porque, porque o ha competido, competido con el macho, o viene de otro clan, o se, se ha perdido, perdido, o tiene algún defecto, defecto físico, que, que me corrijan los biólogos o zoólogos, o directamente surge un fenómeno natural de dispersión de individuos para buscar otras manadas y diversificar, diversificar la genética. Entonces, pues habría que, que matizar también en esto. Se dio cuenta de si yo llevo. A estos, tipos de, a estos primates tan extraños. Los llevo hasta la presa, ellos lo matan desde lejos y como no pueden cargar todo, siempre les quedan muchos restos. Y además acostumbran a matar más de lo que comen, lo cual para mí es rentable. ¿Cuál es el problema de un lobo? El problema de un lobo es que localiza muy bien, ve muy bien, como hemos dicho, pero tiene que matar con los dientes. O sea, no puedo hacer la distancia. No puede hacer distancia. O sea, el lobo un búfalo, un bisonte, perdón, un bisonte, la gente cree que un bisonte es como una vaca, no, un bisonte es como un elefante pequeño, bisonte es gigantesco. Acercarte a un bisonte a darle un mordisco, imaginaos. O sea, aquí está. Un... Bueno, también interesante lo que dice, eh, por eso al norte de, de Europa, el lobo gris, y luego ya si nos vamos a América, los lobos son tremendamente más grandes que los que hay al sur, obviamente, porque están estrechamente relacionados con las presas que cazan, alces, bisontes, por eso. Uh, y tú, perdone, que te voy a matar. <laughs> claro, esto lo tiene que hacer el lobo. El bisonte hace así, el lobo. No hay veterinarios en la naturaleza en cuanto te da una coz. Y esto lo vemos constantemente en África con las cazas de los, los pobres leones. Los pobres leones, en cuanto les dan una coz o un... se tienen que curar solos o morir. Bueno, pues en el momento que el lobo aprendió eso... Ahí, se, ahí empezó esa colaboración. Esa colaboración fue absolutamente increíble. Entonces, los pueblos con perros podían cazar más. Pod Atender a lo que está diciendo. Es que es justo lo que estamos, lo que yo intento divulgar en el canal y lo que profundizo muchas veces. A veces eso está pesado. Pero es que esta, esta clave ya desde el mundo desde la ciencia antropológica o arqueológica o cultural, social. Es clave, es como eh, cuando cambió nuestra dieta, comimos más carne, cazamos otro tipo de presas, es que influyó en todo, en todo. La domesticación del lobo, cánidos, es un punto clave en la historia y creo que no se le da la importancia que tiene. Y bueno, pues este hombre se la está dando. Podían procrear más, podían eh, avanzar más y fueron invadiendo al resto. Bueno, ¿a qué viene todo este rollo y qué tendrá que ver? Pues tiene que ver porque ese pacto el pacto de los lobos no que ocurrió eh, en, el, en el paleolítico insisto que las fechas no me quiero mojar eh, ese pacto está impreso en nuestros genes y también en el de los lobos qué bueno curioso que ahora fíjate ahora damos el salto en el tiempo los guionistas de toda esta cosa a quién están utilizando para reducir la natalidad a los lobos. que bueno. En forma de perro. Tenga los perrijos. Tenga usted perros, no importa. Sí, aquí ya van a empezar un tema que también es interesante y que, que no quiero que me digáis qué opináis vosotros. Eh, obviamente, sobre todo en España, la natalidad está en crisis totalmente. Yo muchos eh, invitados que trae el coronel auguran que para 2050 la población española ya será. Prácticamente 50%, o sea que vamos a desaparecer como pueblo, como nación, como eh, eslabón clave en la historia de Europa y del mundo, como ha sido España. Vamos a desaparecer, cada vez hay más migración que está acabando con, con nuestra cultura. Y bueno, pues ese es un velón que no voy a abrir porque este canal no va de geopolítica, ni va de, de temas políticos, ni de inmigración, pero bueno, tiene todo que ver, como podéis estar viendo. Entonces, eh, lo que quiere decir el. Lo que quiere decir Fernando López es esa sustitución de Natalidad por mascotas. Todo el negocio del, de la mascota. En fin, es, es como esa degeneración, ¿no? Que está comparando. No importa que no tenga hijos porque puede usted tener 14 perros. Y la sensación es, ojo, soy Zoo. Que no tiene nada malo en tener perros. Yo tengo tres perros y quiero tener más, obviamente. Quiero criar esta raza de perros, pero sí que no debemos olvidar la importancia de otros menesteres, ¿no? No solo bueno, pues yo tengo gato, yo no quiero tener hijos, tengo... eso es lo que creo que está queriendo decir. luego, amo los perros y los lobos. Nada de esto que digo, esto la gente se pone luego muy, o sea, tienen que leer el libro porque a ver, pueden es posible que amen a los animales más que yo. No, más que yo no, igual que yo, más no. Oye, yo dedico mi vida a ellos. Es como si yo te, te digo que odias al ejército, no, no no, no no, 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 no tiene sentido. Entonces, eh, cuando les explico esto, se lo se explico con cariño. Eh, son, son más agresivos los, los dueños de gatos. Creo que eso con, con, con nuestro querido amigo Fernando Sánchez Dragó sí. tenía, porque amaba a los gatos. Los gatos nunca han sido domesticados, son, son totalmente libres, pero eh, los Derek... Eh, los... Eso es que, sí que es verdad. Al, al final sí que hay gatos más, más domesticados o más sociabilizados, ¿no? Pero siempre conservan más ese... Ese punto primitivo, ¿no? que, que el perro en alguna raza sí que lo conserva, como por ejemplo la neca de Sibio Occidental, pero es más complicado encontrar esa, esa gráfica ¿no? en los perros que en los gatos. Los gatos obviamente pueden estar. no dependen tanto de, del hombre, entre comillas. Los Júbert, perdón, Derek Jubert es uno de los documentalistas más afamados del mundo, con su esposa. Se les llaman los jubert que viven en una en, en zona de Kenia, permanentemente haciendo documentales, ¿no? Eh, ellos son especialistas en leones, los conocen muy bien, insisto, viven allí, han tenido los hijos allí. Bueno, van y vienen a Londres, ya. Eh, ellos en una conferencia hace relativamente poco, hace un par de años en, en, el, en Londres, una de estas conferencias. Esos son celebérrimos, ¿no? Claro, la, la, iba a hablar de, 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 de felinos. Y entonces que imaginaos aquel, aquel salón lleno de amantes de los gatos y en un momento determinado eh, Derek Joubert dijo... Bueno, señores, claro, cuando empezó, empezaron a hacer preguntas sobre mi gato, mi gato. Bueno, que está muy bien, ¿eh? Pero Derek dijo: Señores, no se engañen. Si su gato no se lo come, es porque no es lo suficientemente grande. <risa> <risa> se hizo un silencio y luego lo explicó y dijo: Es que es verdad. Eh, ¿qué a decir a... que Yo tengo gatos, ¿eh? Y me encantan. Porque yo, yo creo que cuanto más independiente sea un animal. Más te quiere. Cuanto vas encima de, te de él, él, los perros son distintos, ¿no? Pero los gatos es que son muy místicos, a mí me encantan también. ¿eh? Hacen los lobos con otros lobos. Los lobos macho, si pueden matar a su padre, lo matan. Y si pueden sustituirlo y tirarse a su madre, lo hacen. Lo estoy diciendo de una forma un poco brusca. Es el del Ibérico, pero, pero ese comportamiento, comportamiento lo, desconozco lo desconozco un poco. La, ¿La endogamia entre manadas puede que ser, se dé, no lo sé. sé ¿eh? Pero, pero eso, eso de matar a tu padre, padre yo, el, el tema, tema de los lobos, el tema de las manadas, sí, lo llevan, es, es para ellos sagrado. O sea, no, no, no desconozco, desconozco esto, de eh, que, que me, corrijan, me corrijan, pero eso no lo sabía y no sé. Me extraña un poco eso, ese comportamiento. Pero esta es la forma de guionista, es suéltase, esto, esto lo, lo enseñaba, es que, es que me estoy me sale el profesor. A los alumnos decía, di una, di un, una, una cosa que suene lo más increíble posible y cuando lo hayas atrapado, después lo explicas científicamente. ¿no? De hecho, el gato creo que es el único animal que tiene clínicas especializadas, hay en Barcelona y aquí en Madrid. Porque los, parece ser que para atender al gato, tanto el veterinario como el personal auxiliar, necesita ser una persona con unas características especiales, que sepa entender al gato y que el gato le acepte. Parece que son animales muy, muy, muy especiales, ¿verdad? Sí, no, nunca, nunca fueron domesticados y además todos los felinos son similares. Eh, yo, yo soy fascinado por los leones, hago algunos safaris, eh, exprofeso a leones, eh, donde con, con, mi, con mi socia Monse García marco Programas, a mí hay un programa que me fascina, yo no sé si es, me da igual, yo no soy de ninguna cadena, pero es el de First Dates, ¿no? Una es la memez de, ¿te gusta viajar? Que se lo digan los diputados cajan a la esposa o al marido. Yo tengo un perro y lo he castrado. Eso Exacto. Una... Hace poco veía un meme de estos que decía, cajará a la esposa <laughs> o al marido, ¿qué nos falta? Que nos van a votar. <laughs> Entonces, el Falcon tiene que ir a. No, tenemos ahora una cosa muy importante en, en Sudáfrica, que no hemos ido nunca. Vamos a hacer un safari y tal. Yo te le, hace poco veía un, un meme de estos que decía: Mi bisabuela tuvo 16 hijos. Mi abuela, 8. Mis padres, 3. Yo tengo un perro y lo he castrado. Eso Exacto. Es el es futuro que nos espera, Fernando. Esto, esto, esto es muy interesante porque cuando la gente dice: No, es que es de. Bueno, es de mi perro es de mi familia. Digo, vale, vamos a ver. Tú a una persona de tu familia la castras y la encierras y la tienes solitario metido en un piso. Curiosamente... Bueno, en esto tengo que darle parte de razón, pero hay que matizar. Mm, al final es la calidad de vida que le das a tu perro. Obviamente a todos nos gustaría vivir, entre comillas, en el campo, que estuvieran libres, estuvieran muchos sitios para correr. Pero bueno, desgraciadamente todos no podemos y hay que adaptarse a las, a las circunstancias. El perro, el perro, independientemente, independientemente de, de si tienes hijos, hijos o no, puede ser parte de tu, parte de tu familia totalmente. totalmente. De hecho, está, está totalmente vinculado ese pacto de lobos que hablábamos lo al principio con esa relación interfamiliar. Que es que para mí, yo, no es que, es que estés sustituyendo el perro a la familia, familia, sino que, que forma parte de la familia. Igual, igual que el perro te considera, te considera familia. su familia. Esto, Esto no estoy de acuerdo. Bueno, los que tengan perro que lo digan, pero vamos. Ojo, quiero expresar a los que se estén ya como moviendo la silla que el animal. Estamos hablando desde personas que amamos profundamente a los Exacto. animales y que tenemos animales. Partimos de esa base. Eh, que el animalismo es una parte del nuevo orden mundial. Es el animalismo, el indigenismo, el climatismo, todos son tentáculos de lo mismo. Entonces, ¿qué nos ocurre? Es como si estuviéramos, parecemos un oblita de aquellos que estaban eh, luchando. Nosotros vamos con nuestro, con nuestro casco y con nuestro, con nuestro escudo, ¿no? Imagínense, lo hemos visto en mil películas. Nos caen flechas de todas partes, ¿no? Nos están disparando, pero nos están disparando desde allí, desde allí, desde allí. Bueno, es muy difícil que una flecha por lo menos no te dé. Entonces tú, no, yo no piqué en lo de... En eso no piqué. En lo otro que no piqué. Pero ojo, estabas así y te ha dado en el tobillo, como Aquiles, te ha dado el feminismo. Lo que dices tú es que el bombardeo es constante. O por aquí te ha dado el indigenismo. El indigenismo, mira, en África hay, la mitad de la gente va con... Eh, que, es un, que es un nuevo método de racismo, es el, el buenismo. El, no, no, es que todos los negros son buenos. Eso es racista. Hay negros buenos y negros malos, igual que blancos, igual que chinos. O sea, de, no, entonces yo he visto gente a la que le tiene auténticos problemas porque van allí como seráficos. Y vamos a ver, eso es un neocolonialismo. Son seres humanos exactamente igual que todos los demás. Esto significa un blanco. Hay, hay constantemente las bromas sin ningún problema. El, 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 el problema del, de la palabra negro y nigger y, y black y tal. Pues nada, chicos, eh, quería traeros este pedacito de, de entrevista, me parece muy interesante. Desde aquí todo mi apoyo y, y mi enhorabuena al coronel, porque trae cada pedazo de entrevista que, que es digno de analizar y temas muy variados, como este que os traigo. Pues nada, eh, decidme qué opináis. Yo creo que ha quedado bastante claro la importancia de, de lo que hablamos aquí en el canal, de esa conexión entre perro y lobo. Así que nada, espero que os haya gustado. Un saludo amigos.